خلونا نطلع نشوف فيديو خاص للبيت الكبير من الأرجنتيني إسماعيل بلانكو، واحد من الهدافين اللي تألقوا في مشوارهم مع الأندية الأوروبية والأرجنتينية، ويمكن هو من الأسماء اللي تم تداولها كثيرا في كرة القدم المصرية، أنه كان ممكن يلعب مع منتخب مصر رغم أنه ما فيش أي دليل على وجود أصول مصرية لهذا النجم. ماذا قال إسماعيل بلانكو وماذا قال عن المنتخب الأرجنتيني وماذا قال عن أصول المصرية؟ خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضرتك. Soy Ismael Blanco, acá de Argentina. Les quiero mandar a todos mis amigos de Egipto, Islam y todos los fanáticos del Al Ahly. La verdad que no me esperaba la derrota, porque sabía que Argentina venía de 3 años sin perder y bueno, nada, la verdad que creo que había mucha presión sobre ganar el primer partido, pero bueno, nada, fue algo extraño para nosotros. Sí, yo creo que el partido con México creo que nos dio aire a todo el pueblo argentino, así que la verdad que no vino bien, los jugadores estaban aliviados. Y bueno, nada, ahora esperar el partido con Polonia para ver si quedamos primeros. Sí, la verdad que ya en el 2008, 2009 se habían contactado conmigo de Egipto por a ver si tenía la posibilidad de poder jugar para la selección de Egipto y hacerme el pasaporte, pero bueno, no, solo quedó ahí, hablamos, que fue antes del Mundial de Brasil cuando estaba Cooper de técnico y bueno, la verdad que no avanzamos porque no tuvimos posibilidad de hacer el pasaporte. La verdad que estaba muy contento, quería hacerlo, pero bueno, no tuve la posibilidad de tema papeles de poder nacionalizarme, pero bueno, la verdad que estoy agradecido a toda la gente que se contactó, también a la federación, a la gente que quería que juegue para Egipto. Muy agradecido a todos los fanáticos de Egipto.